Yo creo que ya después de un año y medio que llevamos de proyecto, podemos empezar a hacer un poquito balance, ¿no? Un año y medio Se dice pronto, ¿eh? Pero hasta que ya. pasa. Se dice pronto, efectivamente. Sí, la verdad es que en este proyecto llevamos un año y medio, colaborando con vosotros llevamos más, bastante más, y la verdad es que la experiencia está siendo muy buena y espero que siga. ¿Qué es el proyecto Cosmos y qué supone dicho proyecto para el grupo Ener, ¿no? El proyecto Cosmos es uno de los proyectos estratégicos, proyectos bandera, lo llamamos flagship dentro del grupo Ener. Queremos estar donde están nuestros clientes. En Endesa tenemos muchos canales de atención, canales presenciales, telefónicos, digitales, canales de autoservicio. Queremos poner una única plataforma para todos ellos y Salesforce nos proporciona esas capacidades de multicanalidad y omnicanalidad que nos permiten no solo saber qué interacciones está haciendo el cliente con nosotros, sino también poder continuarlas independientemente del canal en que se inició. Una tecnología como puede ser Salesforce ha venido a romper un poco muchos de los paradigmas que teníamos nosotros como cliente. ¿Y qué resaltarías de Salesforce como solución diferencial dentro del proyecto? Que Salesforce no es solo un producto, es una plataforma, una solución completa, integrada para gestionar los clientes y los prospectos, clientes potenciales. Lo que más me gusta a mí de este proyecto, ¿no? Lo que más destaco yo es la metodología, ¿no? Esto es verdad que nos ha permitido cambiar un poco la forma de hacer proyectos. O sea, destacaría sobre todo la parte del ecosistema, ¿no? Es decir, pues partners, integradores, proveedor, van todos a una para asegurar el éxito del proyecto. Uno de los objetivos que nos hemos marcado en el proyecto es maximizar el uso del estándar de Salesforce. Y esto supone en muchos casos modificar los procesos que tenemos a día de hoy. Y esto nos cuesta. Pero cuando tú tienes un equipo de gente motivada dentro de la misma sala, pensando y proponiendo soluciones, al final todos los obstáculos van saliendo y se van encaminando todas las soluciones. Totalmente de acuerdo en que yo creo también que ha sido el gran acierto de cómo afrontar el proyecto en el arranque. Al final, lo importante es que hemos conseguido tener una forma de trabajar que funciona y en la cual somos capaces de llegar al usuario final, de llegar al negocio y aportar valor. Sobre todo, yo creo que la diferenciación es que somos capaces ahora de aportar valor y damos soluciones que tecnológicamente son buenas, son robustas y que los usuarios aprecian como que mejora su día a día. Que el cliente tenga una experiencia de calidad y diferencial. Queremos una atención de calidad en la que seamos capaces de transmitir los valores de Enel basándonos en una relación emocional con el cliente que esté basada en la confianza. ¿Y qué le pediríais a Salesforce y a Everis de cara al futuro? A Salesforce que evolucione con nosotros, que todas esas capacidades o funcionalidades que a día de hoy no dispone y necesitamos, primero que nos ayuden a implantarla de la mejor manera posible y segundo pues que lo tengan en cuenta para futuras releases. Decir o destacar también todo el equipo humano que hay detrás de este proyecto, o sea, no solo Everis, Salesforce, gente del equipo de Enel, o sea, aquí hay muchísima gente trabajando y cuyo compromiso y único objetivo es llegar a que el proyecto sea un éxito. Una de las cosas que más me ha gustado de trabajar con Everis realmente ha sido la relación de partnership. O sea, no ha sido una empresa a la que le dábamos un trabajo, lo hacía y ya está. No, es una empresa que nos ha acompañado y lo que hemos buscado es una colaboración conjunta. ¿Para qué? Para no solo hacer un proyecto, sino vender una forma de trabajar nueva, unas soluciones tecnológicas nuevas y además es que es un win-win porque gana el cliente porque tiene unas soluciones mejores y ganamos nosotros porque hacemos proyectos más chulos, más bonitos y más innovadores. Yo estoy encantado con esta colaboración, ¿no? Que hemos tenido durante este año y medio y profesionalmente y personalmente he crecido muchísimo, ¿no? Entonces, también me gustaría que Everis pudiese brindar esta oportunidad no solamente a mí y al grupo que estamos colaborando con vosotros, sino también al resto de compañeros porque, bueno, es una oportunidad brutal para mucha gente.